Este, compas, este, como pudieron ver en el video, aquí la Dodge Grand Caravan 2005, este, el cluster empezó a flickear. Se me paró. así las siguió manejando y hubo un momento que se paró. Este, volvió a prender, no en el momento, pero de rato empezó a prender, este, y lo trajimos, logramos traerlas acá enfrente de la casa. Este, aquí supuestamente es una falla de tierra, por eso es que fliquea. Entonces, al momento que se apaga, no se jalonea, no hace algo así como problema mecánico, sino que es como si ustedes agarraran la llave y apagaran el automóvil así encendido, así se va. Entonces, ahorita vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limpiar lo que son las terminales. Está haciendo un poquito oscuro, pero ya no es más que limpiar las terminales. Aquí hay un poco de corrosión en lo que es en la terminal de la tierra. Entonces, vamos a ver si eso nos ayuda a arreglar el problema, porque desde ayer lo que está haciendo está lo que es el panel, el instrumento, está parpadeando todo. Igual el estéreo se apaga, se prende, se apaga, se prende. Entonces, es lo que vamos a hacer. Aquí tengo esta cosa para limpiarlos, o vamos a proceder, vamos a quitarlos los dos y vamos a empezar a limpiarlos. Aquí, como pueden ver, aquí está todo lo que es el sarro. Es en el negativo. Pues tiene demasiado, demasiado. Entonces, muy probablemente eso es lo que cause la falla, porque no hace bien contacto de tierra. So, tenemos el positivo. Positivo se ve bien. De cualquier forma, le vamos a dar su limpiadita. Lo tenemos. Entonces, en uno es para limpiar lo que es en medio de la de esta de la de lo que es la el cable de la batería, y este que es como alambres, para que quede bien beautiful. Entonces, ahorita le vamos a dar una limpiada y espero que con eso se nos arregle el problema. Aquí también en la parte de abajo de la terminal, dar una buena limpiada. Se ve todo lo que es el sarro. Si es sarro, esta madre del ácido. Como ven, ahí está. Ahí va quedando. Disculpen que no traigo luz ahorita. Ya le di una pasada, ahorita más para enseñarles cómo, más o menos cómo va quedando con lo de los alambres. Brillosito. Pues ahora sí vamos a ya tengo limpiadas las puntas de los cables. Entonces, ahorita se vamos a poner. Okay, entonces ahorita ya quedó todo bien puesto. Quedó, ya me está fliqueando. No tengo puesto el cinto, eso es normal acá. Pues tengo la puerta abierta de acá de atrás, este, pero no, ya no está parpadeando. Está el radio. A la chingada, quita esa madre. Vamos a ponernos bien. Ahora le puedes compasar. Ahí está, este.
A ver, déjame les enseño la parte que usé. Es esta. La compré en Harbor Freight. La mera neta no sé cómo se llama. Pero es para limpiar las baterías. So, pues ahí quedó, compas. Ahí si tienen ese problemilla, pues ya saben cómo arreglarlo. RMATM, hazlo tú mismo. Nos vemos a la próxima. On strike. ¿Están en huelga? Mejor pónganse a trabajar, huevones. Sepa la madre, ¿qué será? Guache, guache. ¡Pónganse a trabajar!